Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D. Vamos a estar una hora conversando con todos ustedes de este mundo increíble, cambiante, desafiante que es la impresión 3D. Estamos en vivo hasta las 5 de la tarde. Hoy es viernes 23 de agosto. ¿No es cierto, Purista? Primavera. Casi, sí, falta menos de un mes para la primavera, diría Crónica. Ya se anticipó. Crónica sí. TV. Tenemos un programa cargadísimo hoy. Hoy tenemos, pero de todo, presten mucha atención, tenemos invitados de primera, como siempre, que vienen a mostrar distintos aspectos de la impresión 3D, que vienen a hablarnos de distintos temas y son todos protagonistas de esta industria, desde muchos lugares. Hoy vamos a tocar un tema en particular que a mí me interesaba mucho, que es todo lo que tiene que ver con el aspecto legal de la impresión 3D. ¿Sí? Todos los que están metiendo en emprendimientos, haciendo cosas, que sepan qué está dentro de la ley, qué está fuera de la ley, qué nuevos planteos desafía la impresión 3D. Para eso está con nosotros Gabriela Yoshihara y Natalia Penisi, que van a estar charlando con nosotros. También está Marcelo Kikait, un viejo conocedor de este tema del 3D, empezó hace 20.000 años, antes que creo que todos nosotros. Tiene apellido nuevo, Marcelo. O sea. Sí, me lo que creo. Es de Smart International. Y también está con nosotros Raúl Lago, que tiene un emprendimiento de impresión 3D. Raúl hace un montón de cosas, se metió en el tema de impresión 3D, que les puede dar ideas también a todos los que están en esto de impresión 3D, qué se puede hacer y cómo él se mueve en este mundo del 3D ofreciendo sus servicios, que es algo que adquirió hace tres años, ¿no? Cuatro años. Así que es otro tema muy interesante. Y por supuesto, señor Filamento. Aquí estamos. Fernando Purita, sin el cual, ¿qué podríamos hacer? Todo se materializa en parte gracias al material, ¿no? Valga. Así que el que siempre nos viene a contar y nos desasna del tema. Un gusto, tema como material. Siempre, sí, claro. Así que bueno, si le parece, empezamos charlando un poquito del tema legal de la impresión 3D, acá con las doctoras. Oh. Sí. Bueno, gracias por venir, gracias por estar en Dominio 3D. ¿Qué es lo que viene a cambiar la impresión 3D? ¿Qué nuevos paradigmas le trae a la justicia y a los abogados y a las empresas el tema de la impresión 3D? Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por la invitación. Realmente es todo un desafío estar aquí. Para nosotros, que venimos del área de la propiedad intelectual, realmente es un reto ante esta realidad que ya tenemos con nosotros, que es la impresión 3D. Antes que nada queríamos compartir con ustedes lo que es para nosotros la propiedad intelectual, que es una creación de la mente, es el área del derecho que se ocupa de las creaciones de la mente, ya sea en la parte artística o en la parte industrial. Y el derecho viene a proteger eso, que si yo invento algo que sea el mi derecho invento, de la propiedad intelectual. Claro. Y tradicionalmente la dividimos en propiedad industrial y en derechos de autor. Ajá. Propiedad industrial aquí está bajo la órbita de lo que es el INPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y derechos de autor bajo la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Claro, son dos organismos del Estado. Son organismos del Estado. Que son los que dicen, bueno, este diseño o esto es tuyo, o este invento es tuyo, o esta patente, o esto, y bueno, y te dan el certificado y es tuyo. Exactamente. Lo que es propiedad industrial es patentes, todo lo que es la parte de creación, inventos, marcas, los signos que diferencian productos y servicios, y los diseños y modelos industriales. Bien. Toda la parte ornamental. Claro. Y ahí se nos produce un cierto matrimonio y divorcio a veces con las impresiones 3D. Porque, ¿cuál es el problema? Factor de disruptivo. 3D. El factor disruptivo. ¿Por qué? Porque con las impresiones 3D se puede copiar. Claro. Y se pueden crear múltiples objetos. Yo diría casi no hay nada que no se pueda generar a través de impresiones 3D. ¿Puede ser como en algún aspecto como el paradigma que trajo la fotocopiadora al libro? Exactamente. Donde, y ¿no? Un poquito más allá, la música con propiedad y las copias piratas. Claro. ¿Sí? Yo creo que la diferencia es que este principio, concepto, se vuelca a lo tangible ahora, a objetos. O sea, digitalmente podés generar copias de algo que nosotros concebimos como original, como era un disco de música, pero un objeto. Claro, pero ocurre que los derechos de propiedad industrial pertenecen a titulares, son temporales y le dan un derecho exclusivo a esos titulares, que es autorizar el uso, por lo cual no todo el mundo está autorizado. Vos dijiste que son temporales. Sí. De pronto un personaje, yendo a otras cosas, por ejemplo, digo, no sé, agarro un personaje X de un cómic
y se me ocurre a mí imprimirlo. En algún momento el autor deja de tener propiedad en base al paso de los años, de pronto, de ese personaje. Ahí vamos para el otro, ahí vamos para el otro costado del que estábamos hablando, de la propiedad intelectual, sí, que es el derecho de autor. Sí. ¿Sí? O sea, uh-huh, Gabriela hablaba de lo que es la propiedad industrial, okay, patentes, modelos, diseños, marcas, okay, que eso está dentro de la propiedad industrial, sí, okay, donde se requiere un registro para tener la protección, uh-huh, ¿sí? Y después estamos dentro de lo que es el derecho de autor, que protege las obras. Claro. No se requiere un registro para tener protección. La protección nace con la creación. Ajá. Es decir, yo por el solo hecho de ser creador ya tengo derechos de autor. Sí. ¿Puedo ir a registrarlo ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor? Dame un ejemplo. ¿Qué cosa podría yo inventar y no necesito registrar? Un ejemplo concreto. Cualquier cosa. Podés escribir una poesía. Sí. Y ¿no la tengo que registrar? No es necesario que la registres. Con el solo hecho de vos haber creado esa poesía, sí, sos considerado autor y tenés derechos. En 3D se texto. Da otra cosa que es fundamental. Yo creo que la pregunta que voy a hacer es acorde. Perdón, sí, termino con esa idea. Dale. De que un cómic, uh-huh, está protegido por derecho, claro, de autor. Eso sí. Sí. Si alguien copia un cómic a través de una impresora 3D y realiza, sí, un muñeco de ese cómic, sí, sobre ese cómic hay derecho, claro, de autor. Y si lo rediseña, es una obra derivada. ¿Y eso? ¿Y porque ahí está la pregunta. Y los mía. Derechos creo, claro, que abarcan a la obra original y derivados. Claro. Dejan, incluso quedan parados también por él. Porque, por ejemplo, yo, el emprendimiento que tengo, me puse en contacto con fábricas, empresas del sur que hacen chocolate, o sea, mm-hmm, hacen desde alfajores, cobertura, lo que sea, y he diseñado yo cosas que no existían. Por ejemplo, mm-hmm, piezas de 30, 40 centímetros que ayudan a subir el chocolate. Ahora, me han pasado a mí de cosas chinas, máquinas chinas, sí, que tienen unos soportes que estaban mal hechos. Uh-huh. A ellos no les sirven. Entonces yo tomé ese soporte y me mandaron foto y lo rediseñé para que, uh-huh, ellos le funcione. ¿Qué pasa? ¿Voy preso? Vamos a dejar la pregunta para las letras. Porque, o sea, yo rediseñé algo que a ellos no les servía. Porque ejemplo los práctico. Chinos lo hicieron mal. Con lo mío están todos enloquecidos porque les funciona. ¿Qué hacemos? Primero, la protección de la obra no se hace un juicio de valor sobre la obra, ¿no? Sí. No tiene. Si yo escribo una poesía que es malísima, Juancito, sí, clavó un clavito y vio un pajarito, sí, y se rió un poquito, por, sí, más que la poesía protegida, sea malísima, está protegida. Está protegida. No hay juicio de valor, está bien. A ver, yo escribo una poesía, la publico en mi Facebook, sí, y mañana aparece en un libro. Y otro se la adjudica. Ese es el tema. ¿Cómo reclamo autoría hoy día de una cosa así? Justamente por eso es importante el registro. Porque entonces hay que registrarlo. Sí. No, porque vos podés llegar a tener otros elementos de prueba, por ejemplo, la publicación en tu red social, ajá, con determinada fecha. Fecha y hora. Fecha y hora. Sí. Ahora bien, el registro es un certificado que emite, uh-huh, un organismo público que da seguridad, le da ese registro una fecha cierta de existencia, claro, del contenido, del autor. Es una presunción de autoría que otorga el Estado a favor de quien está registrando. Claro. Entonces, por eso es importante y esos son los beneficios del registro. Claro. O sea, estás amparado, pero sí, te conviene tomar. Pero no es obligatorio registrar algo para que, digamos, no, puedas justificar. La condición de, sí, para que la creación tenga protección por, uh-huh, derecho de autor es que sea original. Claro. O sea, ese es, claro, el requisito de protección, claro, dentro del derecho de, claro, autor. Bien. Siendo cosas concretas y del mundo puntual de lo que vemos hoy en impresión 3D, por ejemplo, desde hace tiempo hay millones de, no digo millones, pero muchísimos impresores 3D imprimiendo ciertos personajes de que son, digamos, tienen claramente una propiedad intelectual. ¿Sí? Réplicas. Sí. Eso, digamos, yo no podría hacer eso y venderlo. No. Claramente no. O sea, estaría todo fuera de la ley eso. Además, hay que tener, uh-huh, en cuenta que no solamente estarían amparados por derechos de autor, sí, sino que generalmente también las imágenes de cómics, uh-huh, de que pertenecen a empresas multinacionales, sí, por lo general, claro, también están registrados por marcas. Ajá. Marcas figurativas. Sí. Y las marcas son, uh-huh, de titulares que, claro, tienen, claro, el derecho exclusivo y, claro, que ellos deben
si quieren, uh-huh, autorizan y dan licencia para utilizarlo. Claro, claro. Tienen que dar licencia. Claro. Tienen que dar una autorización para utilizarlo, si no, no se puede utilizar y reproducir. Uh-huh. Igualmente, el caso que mencionó él, me suena que es, él hizo un adaptador que entra en una máquina que tiene una interfaz específica, no, no está eso, basado en un personaje, es claro, un no, eso es otra cosa. Y no por IMPI. Claro. Eso iría por IMPI, sí, y no por derecho a autor. Eso es otra cosa. O sea, pero tendría que, porque también a mí si me lo copian y lo empiezan a hacer, me matan el trabajo. O sea, yo también podría eso... En realidad, sí. Hay, claro, hay que estudiar esa pieza. Por más que esté modificado eso, claro. Hay que estudiar esa pieza. Claro. ¿Cuál sería la funcionalidad? Claro. Porque, o sea, es un repuesto, claro, que no existe en el mundo. Me han llamado de Colombia, me han llamado de Chile. Obviamente no, claro, lo envío, bueno, porque es un lío. Ahora, yo lo hice mejor, uh-huh, el repuesto ese. Claro. Lo hice mucho mejor. Claro, claro. Pero... me basé en algo que estaba. A ver, yendo algo como que los chinos no te lo venden. A ver, es como que yo tenga un auto y de pronto descubra que no sé, que puedo fabricar un volante mejor. Exacto, que el que viene de fábrica. Que viene, lo sí, mejora. ¿Sería un problema eso? Se y que saque, y que le saque el volante a mi auto y le ponga otro volante que me hice yo. Es que eso hay que ver cada caso en particular, te va, porque no hay fórmulas matemáticas, claro, para eso. Claro. Uh-huh. Si le pones la marca original, sí. Claro, si le pones la marca, no, pero si claro, digo, no sé, sí, es mi volante y es mi auto. Yo hago lo que... No, claro, o lo proyecto a otros autos. Si vos, claro, lo haces para tu uso propio, es una, sí, cosa. Si lo haces para vender... Y si lo vendo y digo, volantes compatibles con tal marca... Registralo. ¿Eh? Registralo por las ¿no dudas se puede? Y no, porque igual vos es parte del todo, sí, y la marca es del auto. Ahí, claro, estamos, pero, volviendo al caso entonces, de... Entonces también estamos hablando de la calidad... Por ejemplo, las cápsulas de café general, alternativas a Nespresso. Claro, exacto. Que tienen la misma forma, entran, ¿son legales o eso está protegido? Es discutible. Para mí, Nespresso podría reclamar. Uh-huh. Es una vil copia, porque, digamos. Sí. Porque hay que ver también la calidad después del café. Si la, no, la no, cápsula, claro, simplemente para el hecho de que entre en esa cafetera. Bien. Claro, hay que ver luego la calidad final. Muy bien. Profundo. Bueno, en un ratito seguimos con el tema legal, que da para mucho, porque porque sí, porque está bueno que todos los que están metidos en esto entiendan qué pueden hacer y qué no, ¿sí? De hecho, yo creo que casi todo lo que se comercializa en 3D, excepto que sea un objeto que no tenga, que no sea, digamos, ya tenga algún tipo de derecho, yo creo que la mayoría están por algún motivo fuera de norma. Uh-huh. No sé, si hacen cortadores de galletitas, sí, aunque sea con mi diseño, es apto para consumo humano, para que pueda usar ese cortador de galletitas. En un producto que va a ser destinado al consumo humano. Digo, hay muchas cuestiones. Yo quería preguntarles, sí, a ellas, ¿qué opinan de lo siguiente? Ahora se puede transmitir el objeto en forma digital, porque es, sí, un modelo digital. Entonces, si pasa la frontera, ¿estoy haciendo una importación? ¿Tendría que estar pagando derechos de aduana sobre y sí, como la venta una software, tasa sobre lo que sea? ¿Cómo? Perdón. Al mandar el plano, claro, el objeto digital, sí, ¿es lo mismo que importar un objeto físico, en cierta forma? ¿O sea, debería estar pagando derechos de aduana? Creo que no se consideraría fabricado hasta que no hayas reproducido ese objeto en otra jurisdicción. Este es el viejo paradigma del derecho de cuando sea la globalización y sí, a la era, claro, digital. Sí. Es difícil, es profundo. Después varía mucho de acuerdo a los países. Por ejemplo, sí, hay muñecos, hay una firma mundial, europea, se llama Sanix. Ajá. Sanix vende muñecos que vos, sí, los pagás, o sea, ellos pagan derechos. Claro. No es caro, $10. Bueno, yo he querido comprar muñecos y en Argentina no me deja entrar. Ah, hay mucho excepto Argentina. No hay... me dejan entrar. Sí. Ahora, han llegado los Sanix acá. ¿Pero muñeco físico, vendiendo, decís? No, el STL. ¿No te lo venden? No. ¿Por qué? Argentina no. ¿Pero dice, por qué? Y porque sabe que somos el reino de la piratería. Hay ciertas cláusulas. Yo lo compro y lo va a tener 10 millones de personas. Hay ciertas cláusulas. Entonces no quieren vendértelo. Ahora, yo muñeco Sanic tengo cualquier cantidad que he bajado. Claro. De otros lados. Claro. Obvio, me cuido, no los voy a vender, me los hice para mí, un par que tengo en mi casa, no los puedo vender porque sé que eso está recontra protegido. Mm, claro. Entonces hoy te tenés que cuidar, inclusive si haces un muñeco, tenés que ver que haya llegado acá a la Argentina, que es lo que hablamos eso al principio. Eso quería acotar, que los derechos de propiedad industrial que estoy hablando son territoriales, es decir, exacto, que son solamente para la Argentina. Exacto. Por eso, aquellas empresas que desean exportar e ir a otros mercados deben tomar recaudos e ir a registrar al exterior. Exacto, y continuando y viceversa, con lo cual con lo que propuso lo del archivo por internet. Exacto, ahí está lo disruptivo, lo que propuso Marcelo. Uh-huh. Vamos a intentar extrapolar lo que es el principio del derecho para sitios web. Sí. A ver, se someten a la jurisdicción en donde están alojados esos sitios.
O sea, exacto, si un sitio comete uh-huh. algún delito, tiene sí. que pagar en España si está alojado en España. Está alojado en España. Sí. Entonces yo ahora estoy pensando, si yo subo mi modelo digital a un sitio como Singiverse, yo estoy entregándome a la legislación del lugar físico donde está alojado Singiverse. Exacto. ¿Dónde está alojado físicamente cuando está replicado por todo el mundo? Y el tema es cuando lo replicas, claro. ¿Y qué pasa si lo alojo en Tuvalu? Andá a hacerme juicio a Tuvalu. Ese es el problema con las infracciones en todo lo que son los sitios web. Por ejemplo, son conocidos claro. los casos de Cuevana, de Taringa, claro. que se iniciaban las acciones judiciales pertinentes, se daba de baja el sitio, uno puede buscar en Cuevana, Cuevana 1, 2, 3, 4, beta, y van cambiando los servidores. Claro. Es una historia de nunca terminar. Bueno, ahora volvemos con el tema este. Vamos a charlar un ratito con Marcelo. Contanos un poquito vos, ¿cómo arrancás en todo esto? ¿Hace cuánto y de qué manera? Porque acá decimos que somos viejos los que están hace 4 o 5 años. Marcelo es de los iniciales, sí. ¿Cuándo eras chiquito? Contanos. No vayamos tan atrás, no hay tanto tiempo, pero en 3D arranqué en el 2011. Uh-huh. Tenía en mi empresa de desarrollo de sistemas una persona que estaba muy involucrado en el software libre y el hardware libre. Ajá. Y trajo la idea, mirá, están haciendo impresoras 3D y los planos circulan por internet. Y nunca la había oído hablar. Pero bueno, de ahí saqué la idea de hacerlo como un producto comercial. Uh-huh. Era hace como 8 años. Que bajaban los hobbyistas. Claro. Dije, vamos a hacerlo en Argentina como claro. algo comercial. ¿Había fábricas de impresora 3D acá en ese momento o no? Fábricas yo creo que no. Había un caso que es Replicat, sí. que hicieron una impresora ajá. de otra después, tecnología. Trimaker. Ah, sí, sí. Trimaker hicieron una de resina y sí. fueron pioneros en eso. Ajá. Y yo hice creo que la primera en FDM haciendo... Hace 8 años. Uh-huh. A partir del 2012, sí. Claro. Bastante, digamos, precursor en eso. Calculo que ibas medio solo en el explicando qué era una impresora 3D o ya había como un... Había que todavía que explicar a mucha gente. Sí, claro, imagínate hace 8 años. Mucho más solo que ahora es la respuesta. Claro. Sí. Pero sí, sí. Y conocí a mucha gente, inclusive vendiéndole algunas de las partes con las cuales después ellos iban armando y se armó una comunidad, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, en esa época era difícil hasta conseguir el filamento. Todo. Claro, no, claro. ¿Cómo te fue con eso? Porque a mí, en todas mis experiencias de ir solo adelante como un gran pionero, terminé corriendo solo y después, a mí en lo particular me terminó siempre yendo mal con esas cosas por anticiparme demasiado mi tiempo. Los pioneros son los que tienen las flechas clavadas en la espalda. Claro. Pero bueno, empecé también inclusive con NTH, con el filamento, uh-huh. y hicimos todo un esfuerzo ahí juntos. Y la verdad que sí, es difícil. Aparte, en ese momento justo se cerró la importación de partes. Claro. Y lo que uno podía ir trayendo de a poco con la escala que teníamos, fue muy complicado seguir. Sí, claro. Hay que lidiar con un montón de lastres que van surgiendo en el camino. Pero bueno, logramos hacer modelos originales y modelos bien recibidos. Y duró hasta lo que duró en el 2016. ¿Hasta el 2016? ¿Y 2016, ahí? Bueno, aparte que había una... bajón económico en todo el país. Uh-huh. Nosotros tuvimos muchos problemas de financiamiento y claro. no pudimos seguir. Ajá. Entre varias cosas. Pero digamos que fue un lindo experimento que llegó hasta ahí. Y a raíz de eso conocí a mucha gente, uno de los cuales me llamó menos de un año después con un proyecto, o sea, para continuar el proyecto, pero hecho de otra forma, sí. realizado con otro modelo de negocios, mucho más grande, mucho más ambicioso para exportar. Y esa es la empresa donde estoy actualmente, uh-huh. en Smart. Ajá. Y en Smart estamos haciendo impresoras 3D bajo la marca Kodak, que licenciamos a nivel mundial. Uh-huh. Y ya están en venta en Europa, en Estados Unidos y próximamente en China. Ajá. Así que próximamente habrá impresoras argentinas en China. Qué bien, qué bien. Y todo con filamentos Kodak, también de primerísimo. Desde Argentina... Hechos con acá. La marca Kodak. Hechos acá. O sea, lo diseñamos y fabricamos acá. Ajá. Y se exportan. Bien. ¿Y cuándo se está vendiendo también? Acá la verdad que no, todavía estamos consiguiendo el distribuidor local, porque es un mercado tan chiquito que no nos da el ancho. ¿Cómo son las? Claro, eso te iba a preguntar. Son impresoras de 22x22x25, cerradas, hiperconectadas, tienen una computadora adentro, entonces se conectan por internet, la puedes monitorear remoto, operar remoto, sin instalar software, nada. Y están especializadas, tiene doble cabezal móvil, Hotend, y
pueden imprimir casi cualquier filamento. Entonces son espectaculares para imprimir en nylon, en ABS. Ganamos un segundo premio en Europa, por ejemplo, imprimiendo ABS, donde el primero fue Stratasys. Ajá. Que estuvieron hace dos semanas acá sentados, ¿no? Tiene ABS, es una de las personas claro. con las que tiene dos cabezales trabajando. Tiene doble cabezal. O sea, puede usar filamento soluble en uno. Claro. Exactamente. Y tiene un hot end especializado con PTFE para filamentos de baja temperatura Correcto. Como PLA y otro todo metal para los otros, con lo cual es una máquina que abarca toda la gama de materiales. Claro. Pero hoy si la quiero comprar acá, ¿la puedo comprar o no? La tengo que ir a comprar a... Vos hablá a mí. Vas a tener que ser por privada. Y charlemos. Me interesa. ¿Qué máquina de qué costo estamos hablando? $3,500. Ajá. Ya no me interesa tanto. ¿Viste? Yo te quería... lo vale, sí, pero obvio, hay que ver el mercado donde... Contra, vale. Donde se cerrada. Claro. Podés manejarla en granja, así, con el software que ya tiene y todo. Y es algo más por ahí industrial, algo más para tener varias. Pero por igual, eso le dije, me interesa, porque por lo que contó es un maquinón. Comparalo a cuánto se vende una Ultimaker o... No, seguro. Claro. Es menos, creo. Sí. Bueno, dijiste, yo a mí me interesa. Contanos qué haces vos. Entonces, bueno, ¿qué hago yo? Yo empecé Raúl, así podemos... Cuatro años, gracias a un chico que se llama mi amigo, que se llama Guillermo Boto, porque yo compré una NET A8, compré por Mercado Libre sin saber nada. Quería saber qué era esto de la... Entraste por ahí. Entré por ahí y me di cuenta que cuando hacía una pieza que quería enroscar y no entraba. Y bueno, era una máquina muy rudimentaria. Este chico Guillermo, me acuerdo, vino toda una noche a casa, me la ajustó, me ayudó. Y bueno, y ahí empezamos. Y ahí lo empecé a volver loco. Y luego entraba desde su casa a mi computadora y ahí empezamos. Bueno, empezó como un hobby, haciendo muñequitos, haciendo cubitos, apoya teléfonos, todo ese tipo de cosas. Empecé a regalar y dije, uy, qué bien que anda esto. Y dije, bueno, vamos a especializarnos, vamos a empezar a estudiar. Entonces quise hacer cursos, no había cursos buenos, si no te metías en una universidad, yo tiempo no tengo. O sea, tengo tiempo libre desde el domingo a jueves porque tengo un salón de fiesta y bueno, tengo mucho tiempo libre, pero no para hacer una carrera universitaria, claro. Tengo 59 años, ya hoy como que he hecho todo en mi vida, soy piloto de aviones, navego, hago de todo, pero quise hoy dedicarme a esto. Entonces empecé con cursos en YouTube. Y bueno, hoy tenemos Fusion 360, que es el que estoy haciendo hoy, con un uruguayo, que vía web me está enseñando y estoy aprendiendo mucho. Y diseño, y bueno, tuve la suerte de conectarme con empresas del sur que hacen, como dije antes, cosas para chocolate. Y bueno, les diseñé yo unos artefactos que ellos necesitan para subir el chocolate, que había, pero mal hechos, como dije antes. Y bueno, me especialicé en eso. Y después tengo una pequeña página en Facebook y hacemos de todo, o sea... con las limitaciones que a veces, bueno, te vienen con cosas, que era lo que hablábamos al principio con Claudio. Por ejemplo, hemos hecho, ahora está muy de moda lo que es cosplay, que es los disfraces. Bueno, hice un arma de casi un metro, pero el problema de acá, que la gente no entiende, que eso hay que explicarlo bien, el que esté escuchando, que no sepa lo que es la impresión 3D, que la gente se cree y dice, uy, qué lindo, esto yo lo quiero hacer, me voy y lo encargo. Pero a veces ese encargue lleva tanto tiempo, como me fue con la impresión de ese arma. Es un arte digital. Fue una semana de trabajo. Claro. Vos me decís hoy, ¿cuánto tiene que costar eso? A ver, hagamos una encuesta. Dale. ¿Cómo era un arma de Fortnite? Es un arma tamaño real, grande, así, de casi un metrallador. Sí. ¿La tuviste que diseñar o tenías el diseño? Tenía un diseño bajado de internet. Ajá. Así era chiquitito. Entonces la escaneé, hubo que cortarla porque yo tengo una impresora, yo tengo una Anycubic Chiron de 40x40x50, claro, pero hubo que hacerla en partes, claro. Entonces hubo que cortarla. Bueno, esa semana, a ver, ¿Cuánto vale una semana de trabajo pintado? A ver, los que están online pulido. También. Los que están online, a ver, tienen a ver, vamos leyendo un poquito a toda la gente que está conectada. ¿Cuánto hay que cobrarla? ¿Cuánto pesa el arma? Ajá, es una buena pregunta. No, en realidad pesa más el trabajo. Pero también. Un kilo de filamento. Fue. O sea que ya partimos de 1,000 pesos de costo. No, por 10. No, nosotros también dábamos servicios de impresión. Si lo hace mi señora, sí, que es profesora de Bellas Artes, le encanta, pero ya está, se está cansando, ya porque no ve un mango. Entonces, bueno, pero sí, le gusta. Acá uno tira un ya más de 5 lucas, dice Fabricio. Bien, tira así un más. Bien, Fabricio. Miguel Ignacio dice 2,000. No, voy a volcar en marcha la máquina. ¿Pintado?
pintado. Sí, sí, 10 lucas, sí. Dice Ramón Barrio Nuevo. Sería hermoso. $300, dice Fercho. Sería hermoso. También sería. Bueno, 6 lucas, dice Manuel. Sí, yo cobraría 6.500 pesos. Lo que se cobró fueron 3.700. Lo regalaste. Sí. Y una persona que, como tengo, entra en la página y me dice: ay, yo quiero un arma como la que hiciste de otro modelo, ¿cuánto me saldría? Y le digo: mirá, haciéndote un superprecio, 4.000 pesos. Ah, no, yo más de 900 no pago. No, está para otra cosa. Ese es el problema que nos chocamos todos los días. Bueno, ¿pero por qué? Porque la gente se cree que es prender la máquina y en 2 minutos está. Claro, no, es el costo, es el valor del filamento y apretar un botón. Claudio, te lo conté. Un poco de electricidad. Con esto, yo esto lo vi, esto es una polla teléfono, ¿sí? Lo vi, esto es de plástico que se compraron todo por 2 pesos, que debe dar 30 pesos. Lo quise hacer cuando me puse a pensar y se me iban como 200 pesos. Claro. Entonces, ahí está el problema. A ver, voy a volcar a la audiencia un concepto para quien fabrica en 3D. Sí. Que me viene a la mente por lo que hace Raúl. Todo aquel que retrabaja 1 kilo de filamento 3D en algo tiene un factor multiplicador por su trabajo mínimo de por 6. Ajá. De acuerdo al valor que vos agregás a lo que fabricaste, va entre por 6 y por 10. Si él usó 1 kilo de plástico, que hoy tiene un valor de mercado, digamos, calidad promedio, 900 pesos, el precio es 9.000 pesos de algo trabajado como lo que él hizo hoy. Uh-huh. Porque aparte lo posproduciste también, o sea, tú tuviste que pintarlo, lijarlo. Fue tremendo. Claro. Con todo ese valor agregado. Sí. Y terminás diciendo, qué lindo que quedó, qué hermoso la gente quedó. Porque era para un candibar, lo encargó para un candibar de un chico. Y la chica me dijo: me encanta tu trabajo, la verdad que está espectacular, la gente quedó enloquecida. Único, claro, único. Y después le pregunté, le digo, ¿podías haber pagado más? No, no me rendía. Claro. Porque ella a su vez lo cobró. Algo sobre lo que vos estás diciendo es súper importante, del trabajo que implica, porque uno de los debates que hay alrededor de lo que es la impresión 3D es la autoría. Sí. Las cuestiones de autoría alrededor de la creación. O sea, ¿quiénes son autores de la creación? ¿Quién la diseña? ¿Quién la moldea digitalmente? En este caso, tu esposa sería coautora también, porque ella participó de la creación del producto final. Sí, pero aunque estuviera imprimiendo un modelo ya hecho, que no tuviera que diseñarlo él, lleva muchas horas, y después hay postprocesamiento. Además. La cortó, lo pegó, lo lijó, pintarlo. Lo pintó. Claro. Sí, los valores si falla, máquina también. Lo reimprimió. ¿No? Claro, claro. Qué buen planteo que hace, ¿eh? Porque la autoría en impresión 3D, en fabricación, va mucho en el operador. Sí. Sí, por más que el modelo esté ahí a la vista, es cierto. De hecho, también se dice que se puede llegar a considerar como un derecho conexo en derecho de autor. Por ejemplo, los productores fonográficos tienen derechos conexos, no son derechos de autor. Son los derechos que están alrededor vinculados a la obra. Bueno, en este caso, por ejemplo, los creadores de las impresoras 3D, o sea, ¿tendrían algún tipo de derecho conexo como un productor de fonograma dentro de las creaciones? Por eso me parece que es un claro ejemplo de lo que son obras en colaboración, como por ejemplo las obras cinematográficas, donde hay muchos aportes intelectuales para llegar a ese producto final. Ok, pero él, por ejemplo, imprime objetos bajo demanda, y si el cliente le da un objeto, él lo imprime. ¿Cómo puede saber si ese objeto tiene derechos de protegidos? ¿En realidad? Y no ser él. ¿De quién es la responsabilidad? Culpable de estar violando eso. Pero es como el que va a fotocopiar un libro, ¿no? La copia desde que. Bueno, pero las fotocopiadoras no te copian todo el libro. En realidad ahí hay un encargo de obra. Hay un encargo de obra. Si nos ponemos muy puristas en lo que es derecho de autor, por ejemplo, si yo quiero encargarle a alguien la realización de un libro, cualquier cosa, la realización de una canción, y yo le doy las pautas o le doy un croquis para que haga un plan un arquitecto, ahí yo estoy haciendo un encargo de obra, ¿sí? Y puedo pedirte que vos me cedas los derechos de explotación, y en ese encargo de obra, en esas mínimas condiciones que se tendrían que plasmar por escrito en el encargo de obra y la cesión de derechos, ahí en todo caso, para vos resguardarte, o sea, habría que poner una cláusula limitando tu responsabilidad ante un reclamo de terceros. Ahí está. Porque si te está encargando la obra, está infringiendo derechos. Pero de todos modos, esto ya está pasando. ¿Qué es lo siguiente? Volvemos al tema muñecos. Vos entras a Mercado Libre, ¿sí? Y vas a tener una oferta de muñecos X
Sí. Vamos al caso Fortnite, que es el juego que hoy está de moda, que no había llegado al país. Hoy llegaron los muñecos de Fortnite a Argentina. Bueno, y vas a tener desde 2.000 pesos a 200 pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Está pasando, y me lo dijo mi hija, que el otro día fue una de estas ferias cosplay, había stand con muñequitos, están los grot, esos que son macetas, y eso se cobraba 1.000 pesos. Hoy por 100 pesos tenés un muñeco de esos. ¿Hecho en 3D? Entonces, hecho en 3D. Uh-huh. Entonces, wow. Porque, ¿qué ocurre? La realidad es que el nene le pide a papá, comprame una impresora 3D, voy a hacer plata. Y papá le compra una impresora 3D. Sí, ¿sí? Hoy por 22, 23, 24 mil pesos tengo una impresora 3D. Y, pero necesito para el filamento, necesito esto, necesito el otro. Y papá dice, ¿cuándo veo plata? Entonces el nene hace y empieza a regalar. Entonces va a llegar un momento que la impresión 3D va a quedar en objetos que vamos a hacer que realmente te van a encargar, y no el famoso muñequito que hoy está plagado, que es como pasó con los rapipollos, los videoclubes, con todo. Esto se pulula y después se decanta. Se está filtrando, sí. Se está filtrando. Yo, por ejemplo, el otro día se me rompe de la mochila del baño una pieza que es la que mueve el brazo. Ah, buenísimo. Bueno, y voy a comprar, y se vale 1.000 pesos. Te matan. Necesito esto yo nada más, ¿no? No existe. Fui, me senté, en media hora lo hice. Y genial, y está funcionando. Eso es un caso win-win porque es 100% de tu autoría, nadie te puede reclamar nada. Exactamente, y está funcionando. Obviamente yo no lo salgo a vender, pero yo estoy tratando de dar esa solución en mi página. No, eso está perfecto. Se te rompió algo, se te rompió esta pata de acá, bueno, yo te la hago. La reposición de piezas que no se pueden conseguir, eso me parece perfecto. O sea, la impresión 3D viene a dar soluciones. ¿Qué va a terminar en eso? Por ejemplo, el tema del caso salud. Eso me parece que es una solución increíble. Pero vos dijiste piezas que de pronto fueron discontinuadas. De todas maneras. Yo compro, por ejemplo, compro un microondas que se le rompe el plastiquito que ya no se consigue. ¿Sí? Si yo lo fabrico o lo, digamos, ¿me puede hacer una cuestión el fabricante del microondas que ya no discontinúa ese producto? Sí. Queda amparado por los derechos del fabricante. Claro. La verdad, sí. Lo anunciás y lo vendés, obviamente. Claro, claro. Sí, si lo uso en mi casa, no, difícilmente se entere. Ahora, justamente a colación de eso, es uno de los temas que también es un gran desafío legal, porque es un vacío o es una cuestión de caso por caso y de prueba, es qué pasa con la responsabilidad civil en caso de objetos defectuosos. Claro. A través de impresión 3D. Claro. ¿Quién es en la cadena el responsable? Claro. El creador, el diseñador, el que lo imprimió, el proveedor de los materiales. Entonces ahí hay que hilar muy fino. Uh-huh. Es todo, es un tema de prueba pericial. Claro. Y ahí apelo mucho a los especialistas, a ustedes, a que hay que seguir evangelizando sobre impresión 3D. Sí. Claro. Hay mucho desconocimiento de todos los operadores de derecho, en los jueces, que a entienden. Los abogados, incluso a los peritos, incluso a los jueces, claro. Que tenemos que seguir aprendiendo de qué se trata esto. Uh-huh. Nosotros hace 2 años, en el Colegio de Abogados, a través del Instituto de Propiedad Industrial, hicimos un panel interdisciplinario, invitamos a gente de la industria para que hablara y nos hablara a los abogados de qué se trataba esto, claro. Porque hay mucho desconocimiento. Es lo mismo que pasó con las redes, tuvieron que aprender de cero. Sí, eso mismo. Con la legislación de redes. Estamos muy muy abiertos también y queremos que esto es el momento, que tenemos que seguir aprendiendo. Claro. Hoy por hoy, como no se puede garantizar la integridad de la parte por la forma de impresión 3D, lo que necesitaríamos es un buen contrato que para darle a los clientes que digan la responsabilidad es suya si se rompe. Claro. Porque no es repetible todavía. O sea, no es suficientemente repetible, y más en esta escala hecha más casera. Uh-huh. Bien, bueno, ahora enseguida tenemos un corte, tenemos que pasar a nuestros anunciantes y enseguida continuamos con más dominio 3D. Ya volvemos. En Filamento Ya vas a encontrar variedad y un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com. AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, MakerBoot, Desktop Metal y Carl Zeiss, 11-4571-9875, ventas@amsarc.com.ar.
Cutter Craft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft, 011-3220-7134, www.pro-mediosoft.com.ar. ¿Querés alojar tu página web, potenciar tu negocio, crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Bueno, seguimos aquí en Dominio 3D. Muchas gracias a todos los que están conectados a través de YouTube en este momento, a los que nos ven también a través de Facebook Live. Gracias por sus opiniones, por sus consultas. Nosotros acá seguimos en la mesa, en el corte, debatiendo todo este tema de este nuevo paradigma, ¿no?, que nos trae la impresión 3D, donde Marcelo de Smart International nos decía, bueno, pero ya la impresión, ya solo armar impresoras 3D, está todo, tiene patentes, ¿cómo? Yo tenía idea que no. Es un tema, porque hay patentes para todo. Y ajá, desde que salió el auge de la impresión 3D, sí, está patentando como 10.000 por año. Ajá. Entonces, solamente saber qué está patentado y no es ya una tarea. Claro. Que necesitarías, antes de armar una impresora, tener todo un estudio de. Y también hay patentes válidas y claro, patentes no válidas. Pero no son válidas cuando lo demostrás. Claro. Hasta que lo demostrás, son válidas. Uh-huh. Y para demostrar que no es válida, tenés que hacer todo un juicio carísimo. Claro. Entonces, yo puedo decir, invento el vaso. Sí. Tengo la patente, porque claro, de alguna forma pasó y me la otorgaron. Claro. Y hasta que alguien no invierte y demuestra que ya había arte previa, que el vaso no se puede patentar o lo que sea, uh-huh, me puede caer con una demanda en cualquier momento. Claro. Y hay empresas que se dedican a eso, se dedican a trolear, digamos, compran patentes y después, cuando vos tenés cierto éxito, te atacan. Te están esperando. Caranchos, se dice. Y si no, simplemente una empresa que va, tiene el liderazgo, uh-huh, le hace juicio a los que vienen detrás para que no suban. Qué bueno sería tener alguien, un buen embajador de la comunidad RepRap, uh-huh, para que nos empiece a explicar en esta mesa, porque yo no me siento digno de hablar de eso, de decir, impresora 3D es un apilado de mucho open hardware y claro, open software. Claro. Y allá por los años 14, 15, mutaron a productos cerrados comerciales, heredando parte de eso que es open, en algunos casos mucho, y en otros casos poco, y en otros nada. Uh-huh. Así que es complejísimo lo que viste que en alrededor del año 2000, cualquier proceso, cosa que tenías, le agregabas en internet y sacabas como una patente nueva. Sí. Y ahora es similar, le haces sí, cualquier cosa hecha en 3D, es sí, como que nueva iteración de esto. Exacto. Claro. Sí, y escúchame, Raúl, ¿se puede vivir de esto? Porque es la pregunta de todo el que se va a comprar una impresora y dice, ¿puedo hacer plata con esto? Todo el mundo pregunta lo mismo. Ya vimos que no vivo de esto, no. Yo, obviamente, yo vivo claro, en un salón de fiestas. Bueno, pero ponele que tuvieras que cerrar el salón, se acabaron las fiestas. No da para tanto. Hay mucha sí, gente que creo que está viviendo, pero cada vez se achica más. Ajá. Se achica más porque hoy todos los días hay gente que se compra y justamente. Y pudre el mercado, digamos. Pudre el mercado. Sí, esa sería sí, la cuestión. Exactamente. Sí. Sin embargo, fabricando impresoras 3D es muy fácil hacerse millonario. ¿Ah, sí? Tenés que empezar siendo multimillonario. Quedás millonario. Claro. Bueno, excelente. Mira, esto ha pasado en un montón de áreas. Sin ir más lejos, los orígenes míos y del otro programa que hago, que es Dominio Digital, empezó en televisión. Uh-huh. Donde antes de hacer televisión era carísimo, tenías que ir a un estudio que tenía un equipo de edición que costaba $100,000. Y hoy a ese estudio de televisión le compite un pibe en la casa con una PC. Exactamente. Sí. O teléfono. Seguro. Yo he pagado fortunas en alquiler de camarógrafo con cámaras carísimas y qué sé yo. Yo tuve la primer
productora de video que hacía fiestas en Argentina la tuve yo. Ajá. Tengo 59 años, empecé a los 22. Claro. ¿Sí? O sea, íbamos a la casa de la gente con la videocasetera. Uh-huh. Hoy en el salón me cuesta vender un video. Claro. Porque la gente primero te dice que no tiene tiempo de ver una hora de video. No, no. Con el teléfono me basta. Fíjense, claro, cómo cambió, claro, todo. Cambia mucho. Uh-huh. Se ha cambiado. Yo ya tenía también el centro de edición que yo tenía. Me acuerdo, el mixer que pagué miles de dólares, lo terminé en 400 pesos. Claro. Hace muy poquito, porque... Bueno, y hoy todo es así. Uh-huh. Todo es así. Y volviendo a tu pregunta, sí, no creo que se pueda vivir hoy. De hecho, yo doy cursos también. Ajá. Hace muy poquito vendo impresoras también que me dan y demás. Y yo, la persona, trato de que cuando se lleve la impresora de mi casa sepa lo que va a hacer. Claro. Porque sé la ansiedad que tiene. Y todos me dicen, uy, yo quiero empezar. Hace muy poco unos muchachos me lo compraron, quieren hacer muñecos. Y se están encontrando ya con los primeros. Primero, problemas de impresión, que no es el tiempo que pensaban, que vos decís, sí, te lo entrego mañana y ese mañana te salió mal, lo tenés que volver a hacer. Sí, hay que aprender. Hay que aprender, mucho. Aprender. La curva de aprendizaje. Claro. Entonces, ya, siempre le digo a la gente, ojo, que no es lo que se pinta. Igual yo tengo una visión un poco más alegre, porque la de Raúl es verdad. Vos te pones a mirarlo desde la óptica de él y decís, se pudrió el mercado, ahí está la vuelta, hay una impresora 3D. A ver, yo creo que también el hecho que haya más, le encuentra más aplicaciones a la tecnología. ¿Sí? Entonces, sí, ese filtro, sí, es inherente, va a existir, pero le da crecimiento al uso de impresión 3D, porque... Yo no paro de encontrar aplicaciones nuevas, pero que vos te das cuenta que el modelo tiene salud. Claro. O sea, encontraron algo que realmente es útil y que no estaba antes. Pues y dentro de lo que antes, ya estaba, dentro, mira, de lo que ya estaba, iteran para mejor. Claro. Tienen mejor productividad, mejor uso de materiales, mayor producción, mayor innovación. Yo creo que no llegamos al techo todavía. No, la lógica del parripollo, que la nombraste, en algún, sí, momento puede que llegue. Pero todavía, pero por eso está en la especificación de cada uno. Yo ahora empecé a hacer unos engranajes. Empezaron, me puedes hacer uno más grande, me puedes hacer esto, tac, 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 tac. Que, y sí, y empieza a abrirse el panorama. Por eso, el que se compre una impresora 3D, que no piense en vender el muñequito, siempre digo lo mismo. No, va a tener problemas con la ley también. Bueno, amén de eso ahora ya. Chao. Pero que piense en hacer algo que no haya, que pueda mejorar. Claro, el valor eso agregado. Para decir una idea, para decir una idea. Es diseño con la implementación. Para que lo ahí tengas. Va una idea. Mira, en la Universidad Técnica de Dresde, en Alemania, lograron producir muestras de hueso y piel bioimpresos. Sí. En un proyecto que está auspiciado por la Agencia Espacial Europea, con la idea de atender emergencias médicas en un futuro viaje a Marte. Donde, bien, si necesitas está algo... Está en un nicho bastante, ¿qué?, elevado, del muñeco a eso, pero sí. Vamos, eso del Groot al... Bueno, pero eso es lo diverso. Bueno, de hecho, se estaban probando órganos. Se estaban, sí, claro, de para mí, la impresión 3D está dando respuesta a realidades que van más allá, sí, y nosotros, la ley, vamos a muchos pasos atrás. Y entonces, sí, se están dando respuestas que no tenemos. Claro. No tenemos. Entonces, tenemos que aggiornarnos nosotros. Sí, sucedió en la irrupción de la tecnología en lo que confiere al derecho, sí, derecho digital, ciberdelito, sí. Sí. Eso lo escuché, vamos atrás en el marco, claro, regulatorio, sí, de los vamos avances, varios pasos atrás, entonces, sí, creo, uh-huh, que tenemos que despertarnos y seguir capacitándonos para provocar un cambio en la legislación, claro, que vaya acorde a esto que, uh-huh, ya no podemos negar que existe. Exacto. Sí. Una cosa, el tema de son tan rápidos los cambios tecnológicos y avanzan con tanta facilidad que es muy difícil que la ley vaya a la par, obviamente. Claro, sí, eso, sí, es imposible. Por ejemplo, con todo lo que fue piratería en el mundo de la música o en el mundo audiovisual, después nacieron los modelos de negocios como son Spotify o Netflix. Claro, claro. Entonces, claro, no solo la ley es la que tiene que dar respuestas, sino la misma industria tiene que dar respuestas a, por ejemplo, esta masividad, esta facilidad de copia, esto de que cualquier chico se podía hacer un CD, una copia de un CD, claro, hacer 10 CDs y venderlos en la escuela, más allá del mantero que los vendía en la calle. Entonces ahí estuvo el mercado dando una respuesta a esa falencia, si se quiere llamar, de lo que es la era digital. Exacto. Esta facilidad de vulnerar derechos tan fácil. Entonces nació Netflix, nació Spotify, bueno, y así un montón. Nació de... Nació el streaming como el de este programa, por ejemplo. Claro. Porque el streaming mató a la piratería sobre medios. Entonces es el mismo avance de la tecnología que se dio la solución legal sola. Sola, claro, porque ahí fue el mercado...
quien dio la solución. Sí, lo claro. Muy bien, lo muy bien ella. Fue sí. El mismo mercado que se dio la solución. Y no, o sea, la solución no vino de parte de la ley. Uh-huh. La solución claro. Vino por los usos y costumbres, claro. Por bajar el precio, por nuevas tecnologías. Y por avances, claro. Y a veces la ley trata de reprimir cosas que debería dejar pasar. No, también hay una... Nosotros, en lo que es derecho a autor, hablo de derecho a autor, tenemos una ley muy vieja, pero así todo es una ley muy abierta, o sea, y que sigue sirviendo hoy. O sea, las disposiciones de la ley son perfectas para interpretar cualquier problema legal que pueda llegar a surgir alrededor de estos temas. Más allá de esto, sí es cierto... Hay proyectos de ley vinculados a responsabilidad de intermediarios. Eso no quiere decir que no haya que legislar las cuestiones que están vinculadas a las nuevas tecnologías. Claro que sí. O sea, son puntos necesarios. Pero a lo que voy es que no es solo responsabilidad de los legisladores, sino también del mismo mercado, de los mismos actores, de brindar soluciones para que la tecnología no sea la que hunda justamente a las personas claro, que viven de esto. Claro, sí. Claro, sí, bueno, pero yo, a ver, después de escucharlos a todos, un poco creo sacar como conclusión que todo lo que se comercializa, o sea, yo con impresora 3D puedo hacer lo que se me canta para mí. Va a ser muy pero difícil que llegues a conclusiones. ¿Sí? No sé, pero en cuanto decido vender algo, alguna cosa, algo casi con seguridad está mal. Porque o el diseño es de otro, o si es, lo que yo diseño y lo vendo va a estar en contacto con alimentos, debería estar aprobado por el tiene no sé que qué, estar homologado. Homologado por el el INTI o por el ANMAT. Si de pronto, o sea, es un juguete, no puedo fabricar. De hecho, me acuerdo cuando fue la fiebre de los spinners, que salió la cámara de juguete a decir, ¿por qué los spinners ilegales? Y sí, eran ilegales en el sentido de que algo, si va a ser usado como un juguete, no puedo salir a vender juguetes libremente. Donde de pronto por ahí dicen, bueno, ahora viene el día del niño, imprimamos juguetes para los chicos. No, eso no se puede. O sea, en realidad, y uno dice, es exagerado. No importa, la ley dice otra cosa. Yo no puedo imprimir juguetes, aunque los regale. Porque no están homologados para ser usados por chicos, por las piezas chiquitas, por el tipo de material, no sé. Es complejo. Yo creo que en vez de preocuparse de copiar cosas hechas por otros, sí. Hay que tomar esta oportunidad con esta maravillosa máquina que es el maná para los inventores y ponerse a hacer cosas. Exacto. Ahora tenemos la posibilidad de que un diseñador, un diseñador industrial, haciendo el diseño digital sin siquiera imprimir, se puede poner en la Quiaca o en la Patagonia y vendérselo a un suizo, un alemán o un francés. Uh-huh. Hemos tenido invitados que han hecho eso, esa creación global. Es como el software, te abre un mundo de alto valor agregado. La creatividad no tiene límites. Claro. No tiene límites. Y la impresora que puedas tener acá te va a validar el modelo, pero está mucho más interesante el valor agregado del diseño que la impresión. Quiero recordar de la época Spinner, los makers. Ante el ilegal spinner que denunciaba la cámara del juguete, ¿qué analogía hicieron para contestarle? El spinner hecho en 3D salía de las casas, lo hacían los chicos mismos que iban a la escuela y los vendían en la escuela. ¿Sí? Uh-huh. Y la analogía que hicieron es, esto es como el carpintero de barrio que con los recortes de madera le hacía caballitos a los chicos y los regalaba. Bueno, hoy no podría, porque estaría haciendo juguete que tendría que mandarlo a Limpi para que lo autorice. Para que, digo, hemos encarajinado todo. Sí, o sea, la culpa es de los abogados, obviamente. Siempre somos los culpables. Hemos complicado todo. Y hemos en un punto complicado todo. La vez pasada veía una foto de una foto muy antigua. De unos obreros demoliendo no sé qué edificio sobre la Avenida de Mayo en 1940, no sé, una cosa así. Sin ninguna seguridad, nada, los tipos subidos ahí a la punta del edificio dándole con la masa. La cornisa y dándole abajo. Y vos decís, se caían en ese momento, porque estoy seguro que. O sea, cero norma de seguridad. Lo que pasa es que no había tanta televisión ni tanto Facebook. Sí, sé si lo fuimos de mambo. Claro. Lo que pasa es que, volviendo a lo que él dijo recién algo clave. Sí. Y vuelvo a lo que dije al principio. Crear cosas que no hay, ese es el tema. Yo, por ejemplo, estoy diseñando muchas cosas para drones. Estoy diseñando para un Mavic 2 nuevo, que no existe, flotadores. Porque yo tenía un drone y lo perdí en el río. ¿Eh? Vos dijiste que vuelva al punto donde había salido y te moviste con el barco a otro lado. No, en realidad no fue así. Yo recién lo había comprado, soy piloto de aviones, y dije, esto es facilísimo, no es facilísimo nada. Despegó, qué sé yo, y lo choqué contra el parabrisas del barco. Bueno, ¿qué pasa? Quedó ahí y dije, no, esto hay que estudiarlo bien. Y mi mujer
mujer, Picasso, eso, pero no vamos a filmar el barco con el dron. Y hinchó, lo saqué, lo despegué. Claro, me tiraba errores de todos lados. Cuando quiero volver, lo logro aterrizar en la cubierta del barco, pero queda haciendo como una moto frenando hacia tum. Lo apago, pego un salto y se va. Tenía una semana de vida, hermoso, $1,000 tirado del río. Entonces dije, decinos dónde está. El Titanic está de los drones. Está en Otamendi, ahí está con el cruce. Rescate y, y bueno, entonces dije, no, voy a inventar, ya había unos flotadores, y bueno, y ahora estoy diseñando uno para el Mavic 2. Claro. O sea, eso es lo que creo que hay que hacer. El otro día vi un dron que anda bajo el agua y sale y vuela por el aire. Es espectacular. Qué bueno. Me encanta. Una aclaración me gustaría hacer, que en lo que respecta a derecho de autor, en Argentina la legislación no prevé ninguna excepción para las copias de uso personal o privado. Okay. O sea, que puedo imprimir todo eso. Que cualquier es copia. Si yo hago una copia de, no sé, de un Mickey Mouse con una impresora 3D para mi sobrinito, es copia ilegal desde el punto de vista de la legislación de derecho de autor. Es ilegal. Sí, y desde el punto de vista del INTI, además le estarías dando. INPI. Del INPI, perdón. Del INPI, y es un uso no autorizado de una marca. También, y desde el INPI estarías dándole un juguete a un chico que no está homologado. O sea, no, olvídate. ¿Nunca viste un libro que dicen prohibido prestar? Claro. Sí, bueno. Para la música la tenías que escuchar en los auriculares. Exactamente. Si no es ejecución pública. Tienes que pagar Sadaica, Dica, Pif. Pensaba en Netflix, ¿no? En el streaming de la plataforma digital y cuando Sadaica iba al restaurante porque iba un disco de tal. Dios mío. Uh-huh. Bueno, Marcelo, próximos proyectos, ¿qué? No sé. Próximos proyectos. Nuevas máquinas, algún modelo nuevo. Sí, ¿qué es lo que estás haciendo? Vamos a hacer máquinas industriales, vamos a hacer máquinas raqueables, máquinas muy conectadas para poder operar una granja, ¿no? Entonces vos le decís, quiero 200 de estas para el viernes. Y te lo distribuye automáticamente y sale. Vamos para ese lado. Bien. ¿Y crees que la impresión 3D va para ese lado en general también o es un camino de uno de los caminos? Sí, sin duda. La impresión 3D va hacia industrializarse y hacer una manufactura liviana, rápida, flexible, en celdas donde estas máquinas te permiten hoy hacer spinners y mañana hacer partes de auto o lo que sea. No, pero aclaremos que la máquina que él está nombrando es una máquina, no es la caserita de bebé. Es una profesional. Es una máquina profesional. Es una máquina un segmento profesional lo que estás haciendo. Sí. Sin duda. Bien, aprovecho para mandarle saludos a mis colegas en Smart. Ahí está. Acá hay varios familiares de los presentes. Te manda saludos Ludmila, que debe ser pariente tuya porque tiene tu apellido. Mi hermana. Es la hermana. Así que, bueno, che, gracias a todos por los comentarios, cantidad de mensajes. Después los pueden leer. Hay casi 100 personas en vivo viéndonos. Y después, bueno, muchas más. La versión editada que subimos dentro de unos días. Y la versión en Spotify que pueden escuchar cuando van viajando, cuando están en el auto, cuando están en el colectivo, que ya se suben un ratito nomás. Me gustaría saludar, porque le dije que escuche el programa, a este compañero que les comenté cuando estábamos fuera del aire. Que se burlaban tanto, que le hacían bullying. Sí, hace 10 años un compañero mío de la maestría, que es un abogado que se llamaba Leonardo Bragamo. Perdón, Leonardo. Dio el ejemplo de las impresoras 3D y todos nos reímos. Un genio. De se merece la mención, sin duda. Sí, señor. Así que 10 años después a que estamos debatiendo sobre este tema. Perdón, Leonardo, sí. Y quería hacer un pequeño comentario también, es que si bien nos reímos acá y que estábamos como las malas de las películas, en realidad queremos que nos tomen como las compañeras de este barco. Claro. Nos gustaría saber más de la impresión 3D, digo, como el colectivo de abogados y operadores de derecho. Seguro. Porque realmente creemos que es necesario, ¿no? Ah, bueno, que para nosotros, porque es un proyecto grande, que sabe que te estás metiendo la pata y es un tema. Nosotros necesitamos saber de ustedes. Claro, y viceversa. Bueno, gracias a todos, se nos acabó el programa, son casi las 5 de la tarde, en un ratito, en 5 minutos, estamos empezando la emisión habitual de Dominio Digital, el otro programa que venimos haciendo desde el siglo pasado, hoy con una cantidad de temas impresionantes. A ustedes muchísimas gracias, a todos por habernos acompañado, por haber estado aquí en una nueva emisión de Dominio 3D. Siempre aprendemos mucho y bueno, ustedes son parte de esta comunidad y que nos enseña también de cómo va creciendo y cómo se va desarrollando esta industria. Nos vemos la semana que viene. Chau.